Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Taller de Salud, donde vamos a intentar, en la hora que tenemos por delante, contarles lo que deben saber acerca de las alergias al polen. A menos de 48 horas para que comience la primavera, miles de murcianos habrán empezado ya a sufrir los síntomas propios de estas alergias, es decir, estornudos muy continuados, picor de ojos y garganta, lagrimeo, incluso sensación de asma. Pues bien, en nuestro programa nos vamos a marcar un doble objetivo. Por un lado, hablarles de cómo prevenir caer en las garras de dicha alergia y, por otro, qué tratamientos son los más eficaces para eliminar sus síntomas o, al menos, paliarlos. Para abordar este interesante tema, nos acompañan hoy en el plató de Canal 6 el doctor Juan Carlos Miralles, que es jefe de alergología del Hospital Reina Sofía de Murcia. Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros Estela Moreno, farmacéutica y catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas noches. Y están aquí también los colaboradores habituales de Taller de Salud, el doctor Juan Madrid, que es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Virgen de la Resaca. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Y Manuel Molina Bois, jefe del Servicio de Medicina Interna de este mismo centro sanitario. Buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Hasta ahora, todos los expertos han coincidido, lo hemos visto en los medios en las últimas semanas, en que este año va a ser un año especial, esta primavera, una primavera especialmente dura para los alérgicos al polen, porque por lo visto va a haber cantidades en el aire mucho más elevadas. ¿Eso es cierto? Sí, parece que sí, porque ha habido un invierno bastante lluvioso y eso pues va a hacer que las plantas que producen alergia, en concreto en la región de Murcia, pues las plantas como la parietaria, las gramíneas, la salsola, pues van a tener una floración importante y la cantidad de polen que van a liberar a la atmósfera pues va a ser mayor que otros años. Esto en principio es también un pronóstico, porque también dependerá de cómo sea el clima en primavera. Es decir, si es una primavera muy lluviosa, hará que también el polen se deposite en el suelo y haya una menor cantidad de polen en el ambiente, de manera que los pacientes tendrán menos síntomas. O sea que, en principio, lo que se ha hecho es un pronóstico, teniendo en cuenta la pluviosidad que ha habido aumentada en el invierno, pero que esto también va a depender de las condiciones climáticas que se den en los meses de primavera. Ustedes, profesora Moreno, en la universidad hacen mediciones. También es cierto que están, porque creo que están haciendo también ahora, ¿no? Sí. ¿Es cierto que hay más polen o va a haber, creen ustedes? Lo podemos decir al revés. En los años que llevamos estudiando aerobiología en Cartagena, que con este método desde 1993 hasta ahora, los años de mayor sequía ha habido unos recuentos muchísimo menores. La sequía continuada que tuvimos desde al final de la década de los 90, el mínimo de recuentos los hemos tenido en el año 2000 y 2001, con unas cantidades pequeñísimas de granos totales en el año, 10 veces menores que al principio del periodo, y la pluviometría fue descendiendo a lo largo de este tiempo. Entonces, como ha dicho Juan Carlos, si llueve puede que no lo veamos, pero si no llueve en el momento de que todas las plantas están en floración, que aquí es en primavera, pues cabe esperar que tengamos unos recuentos altos. O sea, es que si llueve en ese momento se produce el lavado de la atmósfera y entonces los recuentos pueden ser más bajos. Hay años que a lo mejor el pico del olivo se ve muy bien y otros años que llueve justo cuando florece el olivo y entonces el pico se ve menos bien. O sea, que a los alérgicos les conviene que llueva mucho. Que llueva en primavera. Que llueva en primavera. Sí. Lo que pasa es que también en la región hay unas características que hacen que aunque esto que hemos comentado, que haya sido un invierno lluvioso, aumente el polen, también hay que tener en cuenta que el polen que más alergia da en la región en cuanto a pruebas positivas en los pacientes es el polen del olivo. Y el olivo no se influye tanto por el tema de... Es un árbol de secano y no se influye tanto por el tema de la lluvia. Quiero decir con esto que aunque efectivamente este año esperamos un pico de polen de maleza, los niveles de alergenos en la región son altos habitualmente. Quiero decir que incluso en las épocas de sequía, que el resto de las plantas no estaban tan altas, pues los niveles de olivo no bajaban tanto como el resto. Y en ese sentido, la región de Murcia, por desgracia, es el clima muy malo para los alérgicos, porque las características climáticas y de las plantas que tenemos aquí hacen que haya polenes prácticamente también todo el año, porque por ejemplo la parietaria empieza a polinizar en febrero y prácticamente acaba en noviembre, y los meses que en teoría no hay polenes de primavera, tenemos el ciprés y la artemisia que también polinizan en invierno, ¿no? O sea que
que la región de Murcia, desgraciadamente, para los alérgicos al polen es un mal sitio para vivir. Yo lo que he leído es que, por ejemplo, este año se esperan que haya 5.800 granos de polen por metro cúbico de aire y que en el año 2009 la media estuvo en la mitad aproximadamente. Y una cosa que aconsejaban a la gente que sea alérgica, es que le pregunten a su alergólogo cuando se vayan a desplazar, porque en esta época también se hacen muchos viajes, qué grado de intensidad de la alergia tienen, si es leve, si es moderado, si es alta, para que se informen, porque hay gente que a lo mejor, vosotros lo sabéis mucho mejor, a lo mejor presenta síntomas alérgicos si hay 3.000 granos, pero si hay 600 no lo presenta. Entonces, que pregunte a qué zona va y se ponga en contacto con los que medí los granos de, bueno, más cosas, pero para aclararnos, la concentración de polenes que hay en por metro cúbico, para que esa gente, oye, pues que si tiene decidido ir a Madrid, resulta que en estos momentos en Madrid hay una polinización muy alta y es de los, para que, bueno, pues que lo sepa, es una manera de estar bien informado. Eso se hace de manera habitual, ¿no? Sí, sí, nosotros de hecho, bueno, ahora estamos midiendo polenes en el Reina Sofía, en el captador que tenemos ahí, que precisamente la lectura la hace el equipo de la doctora Moreno en Cartagena, y estamos publicando ahora en la página web de la Sociedad Murciana de Alergia, alergomurcia.com, los niveles de polenes que tenemos aquí a nivel de Murcia. O sea, que la gente puede consultar ahí los niveles de polinización que hay, que es una ayuda también muy importante a la hora de planificar las actividades al aire libre y todo eso. Uh-huh. Pero ¿cómo se mide eso? Claro, la gente que nos esté viendo en casa dirá, ¿cómo se mide? Es decir, ¿qué método científico es el que utilizan ustedes? Nosotros estamos utilizando un captador que desarrolló en 1952 un investigador inglés que se llamaba Hirst, y es un sistema de succión, capta un volumen de aire y este impacta sobre una cinta que tiene una sustancia pegajosa. Entonces las partículas se quedan adheridas y está un tambor rotatorio que va girando, de manera que, bueno, aunque sí se podría producir un exceso de entrada de partículas, pero al ir girando permite que las partículas se vayan distribuyendo en una superficie y 48 milímetros de esta cinta corresponden a un día. De tal manera que luego vamos recortando los días y sobre portaobjetos con glicerogelatina se montan las preparaciones. En la parte superior se pone glicerogelatina con un poco de fucsina y así los pólenes se colorean, y por las características morfológicas del grano de polen hay distintas características, por un lado el tamaño, las aperturas, qué ornamentación tiene el grano de polen, pues se pueden distinguir unos tipos polínicos y otros. Y ahora dentro de este proyecto, aparte del captador de Cartagena y el de Murcia, hemos puesto uno en Lorca. En la primera fase del proyecto que hemos puesto en marcha, hará un año y poco, que está financiado por la Fundación Séneca, participa el Colegio Oficial de Farmacéuticos y luego el Hospital Reina Sofía, el Rosel de Cartagena y el Rafael Méndez de Lorca y la empresa Vial Aristegui, que está dando también apoyo como ente promotor observador, ¿no? Está, y pues... Sí. No sé, doctor Molina, si en esta fecha ya que empiezan los alérgicos a sufrir los efectos de esta alergia que padecen más fuertes, en las puertas de urgencia de los hospitales, usted que controla, que sea de lejos, pero de cerca, la de la risaca, si han visto ustedes ya algún caso, bueno... No, la verdad es que este año ha sido, como todo el mundo dice, hoy mismo salía en la prensa, ha sido un año meteorológicamente muy inusual, porque más que nada, hasta prácticamente anteayer tuvimos lluvias y hoy salía una imagen en la televisión acerca de una gran nevada de la semana pasada comparada con el día de hoy. Entonces esto no ha dado tiempo a que se haya producido la floración, aunque ha habido una imagen muy bonita que era de unos almendros en flor de Mallorca, comparando la nevada de la semana pasada con la de esta, es decir, que aún no se ha producido el acmé de la floración, en la cual pues estos alergenos pasen al ambiente y puedan contactar con la gente que es sensible, porque también hay que decirlo que aunque haya mucha cantidad de polen, esto tiene que tener una cierta sensibilidad previa y no afecta a todo el mundo. Uh-huh. Una sensibilidad que puede desatarse en cualquier momento de la vida de una persona. Sí, sí. Es decir, que el alérgico no es alérgico hasta que una primavera empieza a atornudar como un loco. Efectivamente. Bueno, en general, claro, atendiendo
a porcentajes, pues la alergia suele acaecer más en gente joven, en adolescentes, pero efectivamente hemos llegado a ver hasta personas que han empezado con alergia a los 80 años, o sea que efectivamente puede darse en cualquier época de la vida, aunque efectivamente es más prevalente o más frecuente en gente joven, adolescentes, en fin, niños, etc. ¿Eh? Pero sí, sí puede empezar en cualquier momento. Ahora a veces te pasa en esta época, así a las que gente que es alérgica, que de pronto se levanta una mañana, pues empieza a estornudar y de pronto dice, me he resfriado. Entonces muchas veces sí. No es fácil por saber si uno está resfriado o es que alérgico, aunque sí que hay una serie de síntomas. El alérgico, por ejemplo, pues tiene los estornudos bastante frecuentes, el moco es mucho más líquido, el dura menos, y en fin, hay una serie, pero yo creo que nos ha pasado a todos de levantarnos una mañana, echar cuatro estornudos y decir, ya me he resfriado, y luego no está resfriado, o sea, que luego es un problema. Sí, a veces es complicado distinguir la alergia de un catarro común, y bueno, hay algunas características que ayudan un poquito, por ejemplo, el picor de ojos y de nariz es muy típico de la alergia, no suele darse tanto en los catarros comunes, catarros víricos. También las salvas de estornudos, como tú decías, es decir, estornudar más de 5 o 6 veces seguidas también es muy típico de la alergia y no tanto del catarro. Y luego, pues claro, lo que diferencia es la duración. Claro, si efectivamente pasan 7, 8, 10 días y sigues con los síntomas, pues ya sabes que lo más probable es que tengas una alergia. Sí, esto me refería yo, porque la verdad es que no todo el mundo, a pesar de haber muchos polenes, no todo el mundo por fortuna es alérgico. Entonces, la alergia se concentra en un sitio muy, muy concreto, como es la rinoconjuntivitis, es decir, la inflamación de las conjuntivas de los ojos rojos, el estornudo, el moqueo y luego, digamos, una fase más avanzada, incluso da dificultad respiratoria y asma. Y entonces esto no suele ser una cosa que hay una cosa, digamos, de dificultad diagnóstica inicial, pero luego la gente que es alérgica pues sabe muy bien su tratamiento, sabe muy bien su diagnóstico y sabe muy bien las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, no exponerse en horas determinadas a las concentraciones altas, que suelen ser habitualmente en ambientes durante las primeras horas de la mañana, es decir, cuando sale, entre que sale el sol y las 11 o las 12, no es bueno que salgan a hacer ejercicio, por ejemplo, o que se estén expuestos a actividades al aire libre. Evitar pues también las corrientes de aire, evitar cuando se viaja el hacerlo con las ventanillas cerradas, cuando se pasa de un sitio, como habéis dicho. Con las ventanillas abiertas, quiere decir, evitar hacer con las ventanillas abiertas. Sí, con las ventanillas, efectivamente. Para que no te... Para evitar que no te... También poner filtros en las casas, el aire acondicionado es una cosa muy importante en las épocas de mucha polinización, hay que mantener las ventanas cerradas y procurar poner filtros en el aire acondicionado. Es decir, que hay una serie de medidas que ayudan, entre ellas también la hidratación, la humidificación del ambiente es muy importante. Y una cosa que mucha gente no hace, que es cuando llega de la calle, cambiarse de ropa y ducharse. Pues no, porque suelen llevar en la ropa muchos polen. Y ahí por ahí una teoría, que son vosotros, la teoría de que hay más alergias porque... La higiene. Por la higiene, porque la gente se... por la higiene y porque se lava más. Por se lava más y sobre todo porque no pasan enfermedades en la infancia. Sí, el tema es ese, que nosotros tenemos un sistema de defensa, un sistema inmunitario, que tiene que hacer algo. Y si en la infancia nos vacunamos contra casi todo, estamos muy limpios, limpiamos todo, etcétera, etcétera, pues ese sistema de defensa entonces reacciona de una manera exagerada ante sustancias. Yo no sé si es verdad, ¿no? Pero sí, dicen bueno, que es la teoría que ahora mismo está en boga, la teoría de la higiene, que dice que efectivamente el sistema inmunológico, cuando no tiene ese tipo de parásitos, microorganismos, bacterias para enfrentarse, pues se dirige contra otra serie de cosas que no debería dirigirse, como son los pólenes, los ácaros, etcétera. Y sí, desde luego, todos los estudios epidemiológicos apuntan a eso. La alergia es una enfermedad que se da en países desarrollados, no hay en el tercer mundo. Dentro de los países desarrollados, en las zonas que han tenido pues más contacto pues con animales o con procesos infecciosos y tal, hay menos incidencia de alergia que en los sitios donde ha habido mucha higiene. También se ha visto pues que la disminución de enfermedades infecciosas por las vacunas, la utilización de antibióticos y todo esto, pues aumenta la incidencia de alergia. Y efectivamente, pues la teoría que ahora mismo está en boga, pues es que la higiene de alguna manera pues favorece la alergia, ¿no? Sería como un poco un tributo del desarrollo, digamos, ¿no? Sí, hay una enfermedad paradigmática, veo que Juan está muy preparado,
que ha sido la gastritis por el Helicobacter pylori. La gastritis es una enfermedad que durante años se ha atribuido al estrés, al exceso de ácido, y era una enfermedad que se operaba muchísima gente de las úlceras de estómago, para aclararnos, el principio de úlcera, gastritis, úlcera. Entonces, al erradicar la gastritis ha aumentado curiosamente el número de asmáticos. En los pacientes que se tratan para el Helicobacter pylori se ha visto mayor incidencia, y lo atribuyen, como ellos dicen, efectivamente a la erradicación del Helicobacter pylori, que no tiene el organismo que defenderse con anticuerpos contra estos organismos y se defiende contra sustancias ambientales. Porque el sistema de defensa, como el ejército, tiene que estar entretenido. Y si no tiene que entretenerse en una cosa, pues se entretiene en otra. Incluso, es que el otro día, no sé dónde lo leí, pero me llamó mucho la atención, porque decía que, por ejemplo, una medida era buena, para sobre todo para los que son alérgicos a los ácaros, es no hacer la cama. No sé dónde lo leí, y porque daba la explicación de que cuando haces la cama, hombre, lo normal es abrir la ventana, 10 minutos ventilar, en los, y luego, pero decían que no lo sé, vosotros que sois eso, que cuando la cama está hecha, pues el ácaro está ahí muy agustico y tal, que si la cama está deshecha, las arrugas de las sábanas, toda esta historia, o sea que para la gente que no le guste mucho hacerse la cama, pues, ya tiene excusa, ¿no? No es poco. Oye. Pero lo que sí se pregona es poner filtros y poner... ¿Cómo se llama? Mantenerlo, sobre todo, buen mantenimiento en los sistemas y en el aire acondicionado del coche igual, que muchas veces luego se lleva al taller y no se cambian los filtros y entonces entra el aire lleno de partículas. Eso es muy importante, los alérgicos tienen que tener los filtros antipolen del coche en perfecto estado, porque si no, no sirven para nada, es importantísimo. Y también, bueno, se ha comentado muchas veces el tema de la contaminación atmosférica, que agrava los síntomas de una alergia común al polen. Sí, en general se ha visto que en las zonas que hay más contaminación los síntomas de alergia son más intensos. Incluso se ha visto que se sabe experimentalmente que las partículas de los motores diésel parece que hacen que las partículas del polen se vuelvan más agresivas. Y se ha visto, por ejemplo, más incidencia de alergia y mayor gravedad en la gente que vive cerca de las autopistas y todo esto, o sea que sí que está claro que... Incluso en el grano de polen hay estudios que han demostrado que los granos de polen de plantas que viven cerca de zonas con más tráfico rodado tienen mayor capacidad de producir algunos alérgenos que las de zonas limpias. Las partículas diésel esas que son tremendas. Precisamente ahora el parque de automóviles diésel se ha incrementado una barbaridad. Muchísimo, es decir, yo no tengo datos exactos. Contaminan menos que antes. O sea, que aunque los motores son más limpios. Se ha mejorado y debía ser peor. Lo que pasa es que ahora hay estas enfermedades, hay más, pero la contaminación atmosférica era mucho peor en el pasado. ¿Ustedes en la universidad que hacen estos estudios? La región de Murcia, bueno, creo que hay solo en algunas ciudades se están haciendo. ¿En qué zonas de la región, lógicamente en las que haya más árboles y tal, pero no, ¿cuáles son los municipios, digamos, negros para... No tenemos datos para eso todavía, pero, por ejemplo, en Cartagena, que tenemos datos de muchos más años, la cantidad de granos de polen, por lo que llevamos visto, es menor que la que pueda haber en Murcia. Y, por ejemplo, trabajamos con compañeros de Orense y otros puntos, y hemos visto también que hay menos concentración de granos de polen. Pero como también estamos en otro proyecto cuantificando alérgenos, sin embargo, la cantidad de alérgenos que hay en Cartagena es mayor. Pues parece que haya en ese sentido, de que un ambiente a lo mejor más agresivo o que produzca más estrés en la planta, puede no ser por contaminación, puede ser estrés hídrico, pues dé una respuesta mayor y haya una mayor producción de alérgenos. Entonces, con menos granos de polen en el aire, tengamos una sintomatología mayor. Sí, yo creo que lo que distingue a la región, creo, y del resto de España, sobre todo lo que he comentado antes, también la cantidad de polen que tenemos. Si, por ejemplo, en Madrid, Castilla, el norte, ahí las polinizaciones en primavera son de gramíneas, prácticamente casi en exclusiva, y sin embargo aquí son muchas más plantas, de manera que hace que la primavera en Madrid y zona de Castilla son 3 meses al año, luego el resto del año los pacientes también, pues aquí, como decía, se prolonga muchísimo. O sea, que eso sí que distingue toda la zona del sureste, que es una zona con un microclima especial, y se distingue mucho del resto de España en ese sentido, de que la gente está mal mucho más tiempo que en otras regiones. Eso sí. Pero en la época esas fuertes de la zona de Castilla son mucho más fuertes que aquí. Sí, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, sí que los niveles de gramíneas sí que suben allí más que aquí. Es decir, aquí
Hay quizás no un nivel tal, no un pico tan alto en primavera, pero más prolongado durante el año. Pero lo que pasa es que los síntomas aquí también son intensos. O sea, no solamente es que estén todo el año, sino que están también bastante mal, porque también dependiendo de otras características, no siempre el nivel de polen es el único dato que también otro tipo de características. Y también hay muchas polisensibilizaciones. Polisensibilizaciones, ¿no? También el nivel de viento, que también hace que el polen esté más tiempo en el aire y pueda afectar más a la gente. La poca humedad también, porque el polen tiene un mecanismo, como el polen está diseñado por la naturaleza para fecundar. Entonces, si no hay humedad suficiente, no quiere depositarse. Entonces, hay un mecanismo que se llama armometangia, que en función de la humedad relativa, el grano de polen aumenta de volumen o disminuye su volumen. Entonces, flota mejor cuando no hay humedad. Sí, para la gente que nos está escuchando, el polen sería, son los gametos masculinos, para que la gente no entienda, sería como los espermatozoides, es lo que vale para fecundar. Sí, eso sí. Y muchas de las proteínas alergénicas están relacionadas con ese reconocimiento polen-estigma, con la formación del tubo polínico y que la germinación tenga éxito. ¿Sí? Se considera que al caer el grano de polen en la mucosa, se confunde, digamos, se encuentra un lugar en el que puede germinar, el grano de polen germina y se liberan esas proteínas que son las que causan. Sí, yo creo que es importante una cosa que han señalado ellos, que es el clima. De hecho, las curas climáticas o el ambiente climático influye mucho. No es lo mismo el aire seco de la meseta, como ha dicho el doctor Miralles, que el aire húmedo y cálido, como ha dicho Estela, ¿eh? O sea, que es muy diferente el comportamiento de los polen. De hecho, si se ve en los mapas, eso que de vez en cuando, no sé si lo saldrán aún en la televisión, la concentración de polenes en Castilla es mucho más alta de las gramíneas que en el resto claro, sí. Aparte por el tipo de cultivo, claro. La gramínea interesa mucho en todo el centro de España y le interesa mucho nuestras gramíneas a Europa, porque la red europea de aeroalergenos calibra los modelos que hacen predictivos con los datos de España, porque la primera floración de gramíneas en Europa es en España. Entonces, en función de cómo la tengamos, ellas calibran y pueden predecir bien para Centro Europa. Y ellos además insisten mucho en los viajes, porque claro, el que aquí en primavera es alérgico a los granos de polen de gramíneas, si luego se va a Alemania en verano, pues va a volver a tener sintomatología, porque es cuando ahí va a estar en floración. Y todo el norte de Europa y Centro Europa insisten mucho en la información aerobiológica para programar viajes. Sí, es lo que comentábamos antes, sí. Que una persona alérgica, antes de hacer un viaje, debe de informarse de cómo está allí la floración y luego el número de partículas que hay por metro cúbico, porque se le puede informar a él. Pero ya no solo en tiempos cortos, sino que puede ser que haya meses de diferencia entre un sitio y otro, y entonces está fastidiado todo el año. Si tuviéramos que hablar por porcentajes de cuántas personas hay más o menos afectadas de cada una de las alergias, es decir, cuántos alérgicos al olivo puede haber en Murcia, cuántos a la gramínea, más o menos. Bueno, es decir, ¿cuál es la planta que más alérgicos tiene? Sí, bueno, nosotros los datos que tenemos son un poco indirectos, que son los que tenemos en la consulta, es decir, de los pacientes que nos vienen a la consulta, ¿qué porcentaje tiene la alergia a cada polen? Porque porcentaje, o sea, estudios amplios en población no se han hecho, ¿eh? Pero bueno, de los pacientes que acuden a la consulta con síntomas sugestivos de alergia, aproximadamente casi un 60% tienen alergia al olivo, del orden de rondando el 50-48% a lo que se llaman las chenopodiáceas, que son la que más abunda en la salsola, esto a veces pues por ahí le llaman los cardos, el cenizo, los salados, popularmente. El siguiente polen, que vendría a ser pues del orden de un 35-40%, sería la gramínea. Las gramíneas sí son conocidas, que pues el césped o las espiguillas estas que todos hemos jugado de pequeños a tirarnos a los jerseys. Y el siguiente, en orden de prevalencia en la región, sería la parietaria. La parietaria, que se le conoce la huerta como la pelusilla o la maleza del asma, porque es un polen muy agresivo que tiene mucha tendencia a producir no solo rinitis, sino asma, ¿eh? Y estos son los cuatro más importantes. Luego ya en orden más decreciente, pues el ciprés, que también aumenta mucho últimamente, pues porque en las urbanizaciones del este radio de Murcia y Cartagena, pues mucha gente pone cipreses ahora y está aumentando el nivel, y luego pues otra que es artemisia. Pero vamos, las cuatro más importantes, como decía, por este orden, son el olivo, las chenopodiáceas, las gramíneas y la parietaria. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos unos minutos a publicidad y volvemos ahora mismo siguiendo aquí hablando de las alergias. Hasta ahora.
Hola de nuevo, seguimos hablando aquí en Taller de Salud de las alergias al polen en concreto, y en esta segunda parte del programa vamos a hablarle de tratamientos y, por ejemplo, nos van a contar nuestros expertos si la alergia se cura o no, porque esa es una pregunta. Hay gente que está toda su vida vacunándose para no caer en las garras de la alergia y otros que tomando antihistamínicos, etc. Sí, bueno, pues la alergia se puede curar, no se le cura a todo el mundo, evidentemente, y desgraciadamente, pero sí que es verdad que hay pacientes que con un tratamiento adecuado y con vacunas, en el intermedio comentaba Juan que su mujer se vacunó y se curó de la alergia, y efectivamente hay un porcentaje de pacientes que con una vacunación adecuada, durante un tiempo adecuado, se pueden curar. La inmensa mayoría de pacientes que se vacunan, como decía, algunos se curan, pero otros, aunque no se curen, sí que mejoran de forma importante. Es decir, lo que las vacunas hacen en muchos pacientes es